El río Esla abre su valle a la Vía de la Plata y facilita el camino hacia el Duero, hacia el sur. La caudalosa corriente exige puentes cuya ubicación cambia con los tiempos. El del siglo XIX ocasionó la ruina del medieval, que se resiste con la firmeza de sus sillares a desaparecer arrastrado por la corriente. Este viejo puente sirve para llegar a la Aceña, que en el centro del río recibía todo el impulso necesario para moler el grano. Las aceñas eran molinos situados dentro del cauce para aprovechar toda la potencia de la corriente. Sus constructores aprovechaban la energía renovable, la fuerza de la naturaleza, la misma que una vez abandonado el molino lo va destruyendo como una cosa inservible. La Vía de la Plata atraviesa campos que la neblina convierte en paisaje medieval. Estas tierras, como la Aceña del Esla, pertenecieron al monasterio de Moreruela, en cuyas ruinas nos espera el periodista zamorano Vicente Díez. Vicente. Hola, vale. Plata. Muy bien. Qué alegría que estés aquí. Sí. ¿Qué tal el viaje? Fantástico. No deja de descubrir cosas. Vamos a ver una cosa que es maravillosa, porque este es uno de los monumentos más emblemáticos de la vía. Y la importancia de este monasterio, que como sabes se funda en el siglo XII por la Orden del Cister, es uno de los más antiguos de la Orden del Cister, la importancia es que llega a tener dominios en toda la comarca. Por aquí pasaba y pasa la Vía de la Plata, el camino mozárabe, el camino de Santiago, con tantos peregrinos. Por eso incluso los monjes fundan una hospedería en el siglo XVI para albergar a los peregrinos. Y los dominios del monasterio son tremendos. ¿Hasta dónde llegaban? Pues llegaban prácticamente toda la zona norte de la provincia de Zamora, incluso hasta Portugal. Dominaban fincas, dehesas, villas y tenían derechos hasta en más de 20 iglesias de toda la zona. La iglesia del monasterio de Moreruela es de planta románica y de estructura gótica y es un fiel exponente de transición del románico al gótico. La iglesia se comienza a construir en el año 1168. Esta parte, que es la cabecera, es la mejor conservada. Aquí tenemos las tres dimensiones: la parte inferior, que son los absidiolos, la parte media, que es la girola, que tiene forma poligonal, y la parte superior, que acaba en cúpula, que es el ábside central. Hay montones de detalles que nos demuestran ese renacer del gótico. Lo vemos en los capiteles, los vemos en los arcos de media punta y en los arcos apuntados, y lo vemos en los detalles decorativos, tanto de los capiteles como de los basamentos. Mira, Plata, esto es la sala de los monjes, llamada Gran Sala también. Es el lugar de trabajo común de los monjes y aquí hacen sus labores más domésticas y más personales. Desde reparar el calzado, la ropa, la peluquería, la tonsura se hace aquí también. Todas las labores domésticas del monasterio. Los ventanales que tienen la virtud de que entre la luz, de que frene el sol. Los arcos. El final de la historia es más triste. Porque la desamortización de Mendizábal. La desamortización fue en el 19, ¿verdad? Fue a principios del 19. Uh-huh. Pues pone en venta, expulsa a los monjes y pone en venta este monasterio, y el individuo que lo adquiere lo explota como una cantera, vende las piedras. Y buenas partes de las viviendas de estos lugares tienen piedras labradas en esta época medieval.
las cercanías del monasterio, la Vía de la Plata avanza, camino de Zamora, por planicies cerealistas y horizontes abiertos. El llano favorece el uso de la bicicleta que Sonia Calvo y Plata manejan con soltura. El viejo camino se anima en las pequeñas cuestas de los Oteros de la Meseta. El paso de aves acuáticas avisa de la proximidad de las lagunas de Villafáfila, al este de la Vía de la Plata. Este conjunto de lagunas de agua salada es el segundo lugar más importante de invernada de aves de la península ibérica, tras las marismas del Guadalquivir. La impermeabilidad del suelo hace que el agua inunde la llanura y forme diferentes humedales. El más importante, la Laguna Grande, llega a tener en época de lluvias 8 kilómetros cuadrados. Las avutardas son las aves de mayor tamaño capaces de volar y aquí abundan hasta formar las colonias más numerosas del mundo. Son como pavos o gallinas grandes que despegan pausada y trabajosamente, aunque una vez en el aire su vuelo parece desmentir su peso. Son animales gregarios que se alimentan de hierba y siempre que pueden completan su dieta con pequeños invertebrados y roedores. Las lagunas se explotaron en el pasado como salinas, pero esa actividad acabó hace mucho tiempo. En los años 70 se desecaron en parte y a finales de los 80 fueron recuperadas por la Junta de Castilla y León. Ahora, las lagunas de Villafáfila son un paraíso para las aves y una oportunidad para observarlas. En un lugar bien escogido, un centro de interpretación permite contemplar la vida de las aves desde varios miradores. Son muy numerosos los ánsares que pasan aquí el otoño y el invierno y el resto del año en el norte de Europa. El ánsar es el mayor de los gansos europeos. Las lagunas acogen también ánades reales, ave frías, garzas o cigüeñas blancas. En medio de la estepa se ven palomares abandonados. Los nichos que acogían a los pichones son huecos vacíos en el adobe. Otros, muy pocos, mantienen sus poblaciones de palomas. Con ellas conviven sin mayores problemas los cernícalos, que llegan cada año desde África y forman colonias que nidifican en los palomares. La luz sobrenatural de Castilla, de la que hablaban los escritores del 98, va cubriendo la llanura de sombras y el sol poniente extendiendo su enjambre de abejas de oro sobre los campos, como decía José Hierro. Es la hora del retorno. Buenos días.
Venga. Bueno, claro, vamos para ahí a ver si nos divertimos hoy. Que hoy ha amanecido el día bueno con la helada que ha caído. Ventaja para la liebre. Y ahora a correr por las tierras con el caballo y los galgos. A ver si nos divertimos para ahí. Pues mucha suerte. Venga. Bueno, buen día. Gracias. La Vía de la Plata atraviesa tierras abundantes en liebres. La caza con galgos ha ayudado siempre a los campesinos a completar la alimentación de su familia. Ahora es tan solo un deporte para el que los perros deben prepararse. En Castilla, donde las liebres son duras y resistentes, los galgos más apreciados son los de pura raza española, que tienen un fuerte arranque y aguantan durante varios minutos los rapidísimos regates de las liebres. Los galgos fueron introducidos en España por los árabes. Durante siglos fue un perro distinguido, el preferido de la nobleza. Las damas lo exhibían en actos sociales y durante mucho tiempo su propiedad era exclusiva de los aristócratas. Ven, toma, ven. Los galgos y las liebres nos llevan hasta las ruinas de Castro Torace, donde encontramos al historiador Carlos Cabezas. De Castro Torace, que como podéis ver, casi casi ya nos queda muy poquito en pie. Bien, pues este castillo o esta fortaleza antiguamente se cree que fue habitada por los vaceos, ya que así lo demuestran algunos pequeños vestigios que han ido apareciendo a flor de tierra. Luego, posteriormente, fue romanizada porque se cree que por aquí estaba la antigua Vicus Aquario, que era un antiguo mancho de las que necesitaba ya Antonino Pío en su itinerario. Y también en algunos pequeños vestigios así nos lo puede demostrar. Incluso este pequeño puente, fijaros, venid, acercaros más para acá que lo veis mejor desde esta zona. Allí tenemos el puente, como os decía, con unos pilares que son los que nos quedan todavía en pie. Lo más principal que se llevó aquí fue el episodio entre Sancha Dulce y su hermano Fernando III, donde se fraguó la unión de los reinos de Castilla y de León. Dentro de la fortaleza hubo un palacio de buenas dimensiones, con salas, corredores, cocinas, caballerizas y bodega. La importancia estratégica de Castro Torace se nota en la solidez de sus muros y en su protagonismo en las más cruentas guerras civiles medievales. Todos los contendientes se disputaron siempre este baluarte. Las fantasmales ruinas hablan de su agitada historia, pero no aclaran su desaparición, que pudo deberse a algo tan sencillo como el derrumbe de su puente y la modificación del trazado de la Vía de la Plata. Si la ruina de ese puente romano medieval pudo ocasionar el abandono y devastación de Castro Torace, otro puente de la zona fue durante mucho tiempo símbolo del progreso que el ferrocarril prometía en los comienzos del siglo XX. El viaducto de Martín Gil, como se le conoce por uno de sus constructores, está situado sobre el embalse de Ricoballo, en el Esla, en la línea férrea Zamora-La Coruña. Es un legendario trabajo de ingeniería por la bóveda central que constituyó en su tiempo el mayor arco de hormigón armado del mundo, con casi 200 metros de luz. Cuando el embalse está bajo, como ahora, se puede usar el primitivo trazado de la Vía de la Plata por la hondonada, a los pies de la ermita de la Virgen del Castillo, en Montamarta. Bueno, buen camino. Buen viaje. Hasta luego. Este individuo, inmortalizado en bronce en el lugar más importante del pueblo, es el protagonista de una fiesta invernal que dura varios días en los que luce diversos atuendos. El zangarrón es un personaje grotesco que persigue a los vecinos, especialmente a los mozos solteros, para golpearles en la espalda.
Algunos piensan que podría representar a un recaudador de impuestos de época feudal, aunque otros creen que es la personificación del diablo. Sea quien sea, lo dejamos en su afán de molestar a la gente y seguimos hacia el sur. En la Iniesta sorprende la iglesia que mandó levantar el rey Sancho IV en el siglo XIII. Dice la tradición que el monarca encontró durante una cacería la imagen de una virgen bajo una retama o iniesta e hizo construir esta iglesia para albergarla. Es la época de las cantigas de Alfonso X y de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. El pórtico es digno de una catedral. La Iniesta es un pequeño pueblo de casi 400 habitantes al norte de la ciudad de Zamora. Entramos en Zamora por la puerta de Doña Urraca. La parte antigua sigue siendo una ciudad medieval, donde puede sorprender el ayuntamiento nuevo en la Plaza Mayor. Hay que darse una vuelta para explorar este espacio público en torno a la iglesia de San Juan, que es como una fortaleza para el culto. La ventana y el grupo escultórico avisan de la poderosa conjunción de dos hechos indiscutibles en Zamora: la riqueza del románico y la honda y severa espectacularidad de su Semana Santa. El Ayuntamiento Viejo cierra el círculo mágico de esa plaza única y nos encamina por la Rúa de los Francos, donde relaja el sosiego con el que los zamoranos caminan sobre la historia. La plaza de Viriato ofrece anchura para los árboles y distancia para admirar las casonas y palacios que nos rodean. El pastor lusitano, que anduvo por aquí hostigando a los romanos, observa desde su inmortalidad de bronce el mercado de los ajos, donde la presentación tiene tanta importancia como la calidad. Esta es una feria de mucha tradición en la ciudad, tanta como el de la cerámica. Seguramente el paseo por estas calles y la contemplación de estas iglesias inspiró a Unamuno versos tan sentidos como este. Zamora de torres de ojos, Zamora del recio ensueño, mi romántica Zamora. En pocos sitios como aquí puede el poeta jugar con las palabras romántica y románica y hacerlas intercambiables. En el siglo XII Zamora es una de las ciudades más importantes de la España cristiana y ese auge permite que se construya la catedral en el escaso periodo de 23 años. Maravilla la catedral en su conjunto con su robusta torre cuadrada de la que dice Unamuno que es testigo de siglos de reposo tras siglos de combate. Pero sorprende sobre todo el cimborrio, cuya visión permite atribuir a sus constructores una buena influencia del arte bizantino. El resto de la catedral refleja el gusto de la época y el austero espíritu de la Orden del Cister. En este retablo se encuentra Nuestra Señora de la Majestad, una bella imagen del siglo XIII, conocida popularmente como la Virgen de la Calva, por su ancha frente. La catedral
guarda importantes tallas procesionales de la Semana Santa de hermoso y patético realismo. La majestuosa catedral domina sobre el barrio más medieval de Zamora. Junto a esta puerta de San Pedro está la Casa del Cid. La calle, protegida por la muralla, baja hacia el río, hacia el puente de piedra construido en el siglo XII, muy cerca de donde se encontraba el viejo puente romano de la Vía de la Plata. Al otro lado del Duero, un antiguo convento restaurado materializa la amistad entre Portugal y España, como explica José Luis González Balbé, director de la oficina de la Unión Europea en Madrid. Estamos en Zamora, estamos junto al Duero y estamos en la Fundación Rey Alfonso Enríquez. Dentro de esta etapa zamorana que es en la ruta de la Vía de la Plata, como saben, un lugar histórico, una ciudad que ha sido el crisol de España y Portugal en esta zona de la península ibérica. Precisamente también este río que tenemos al lado, el río Duero, es el río que nos une, el río que está haciendo que estos dos pueblos hayan convivido durante tantos años. Aquí al lado, precisamente, también tenemos seis presas de España y Portugal que son el resultado de un convenio que se hizo hace muchos años y que ha funcionado estupendamente. Y estamos en esta fundación, como decía Rey Alfonso Enríquez, que también tiene esa vocación de ser el lugar de encuentro de España y Portugal. Esta fundación se constituye en el año 94 por un grupo de idealistas en aquel momento que pensaron que convenía dar una casa a esa amistad y a esa colaboración entre España y Portugal, y se constituye precisamente al lado de este río Duero y al lado de esta ciudad de Zamora, que como decía al principio son lugares emblemáticos en las relaciones entre España y Portugal. Muy cerca, el agua del Duero movía viejos y bellos molinos que convertían en harina el Candeal de Castilla. La revolución industrial hizo de estos artilugios piezas de museo y los sustituyó por otros que a su vez fueron arrumbados para instalar nuevas máquinas más rápidas y eficaces. La fábrica de Gabino Bobo mantiene lo viejo y lo nuevo, y el conjunto de tubos, motores, cedazos y muelas compone una instalación de formas y colores privativa de la escultura de vanguardia. El montaje tiene la grandeza de los espacios útiles, ordenados conforme a una estética propia del arte. Toda esta belleza para cumplir el viejo rito de la molienda. ¿Qué hora es? Y 10. Bueno, pues yo creo que sí, por la hora. ¿Bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Llevas sí, todo? Sí, sí. Bueno, si se me olvida algo, ya te llamo. Pues llegó la hora. Vamos. ¡Ay, qué penita! Pues sí. Bueno, encantada de conocerte, ¿vale? Igualmente, muchísimas gracias por todo. Sí, buen viaje. ¿Vale? Uh-huh. Hasta luego. Aunque dejemos la Vía de la Plata durante unas horas, desde Zamora hay que acercarse a Toro, alejada por tan solo 30 kilómetros. Zamora y Toro son dos ciudades unidas por la historia y por el Duero, y por un trenecillo que atraviesa parajes ribereños de belleza melancólica. La
La estación del tren de Toro está a un paseo de la ciudad que muestra como faro para el caminante el perfil de la colegiata. A sus pies el Duero, cruzado por un soberbio puente medieval. Sus autores lo construyeron tras la curva para evitar que el empuje del caudal, tras una larga recta, presionara a los pilares. Los amplios aliviaderos le dan ese aire de elegancia y los tajamares circulares evitan remolinos aguas abajo. Pero la obra maestra de la arquitectura de Toro es su colegiata, construida en el siglo XII. Ocupa el mejor sitio de la ciudad, una loma sobre el río como centinela de sus puentes y de las casas. El cimborrio recuerda al de la Catedral de Zamora. Si cualquier detalle de la colegiata es una muestra de refinamiento y perfección, la visión general de la soberbia construcción es un ejemplo de equilibrio y armonía. El mayor tesoro artístico de la colegiata, lo que provoca aún más admiración, es el pórtico de la majestad. Esta portada acumula tanto contenido que para algunos no hay otra con tanta riqueza iconográfica y simbólica. Hay dos temas principales: la coronación de la Virgen en el tímpano y el juicio final en la última arquivolta. La representación de músicos y la variedad de instrumentos musicales es tan minuciosa y completa que ha sido posible reproducirlos y saber cómo era y sonaba una orquesta medieval. Hay instrumentos de viento, de cuerda frotada y punteada, y de percusión. Una orquesta propia de un paraíso lleno de arte, de color y de música. Así debían imaginar el cielo los autores de esta obra única. La importancia de esta ciudad a lo largo de los siglos y seguramente también su decadencia están escritas en sus calles y en los bloques de piedra de sus murallas y sus edificios civiles y religiosos. En Toro están enterrados los Castilla, gente perdedora descendientes del rey Pedro I el Cruel. Fernando el Católico convocó aquí unas cortes importantes en 1505, donde se leyó el testamento de Isabel la Católica, se proclamó reina a Juana la Loca y se promulgaron las leyes de Toro. Un incendio destruyó este Palacio de las Leyes en 1923. Parece que la realidad imitara al arte. Las calles, los paisajes y los personajes de Toro, el buen hacer artístico de Deli Tejero, una pintora que, al decir de muchos, nació antes de lo que le correspondía y que, en todo caso, fue una pionera por su arte y por su condición de mujer. En su museo nos habla de ella María Ángeles García, concejala de Cultura de Toro. Partimos de la base de que Toro era una ciudad pequeña de provincias, muy tradicional, y que una mujer se dedicara a las artes plásticas pues realmente era un poco una revolución. Ella se marcha a Madrid, a la Escuela de San Fernando, y empieza pues a recibir sus primeras clases, a entrar en contacto con los artistas del momento, empieza pues a conocer a gente importante mucho después, como es Dalí, Picasso, forma parte de las tertulias del Café Gijón, con gente como Lorca, Alberti. Entonces, codearse con este tipo de gente y siendo mujer en aquella época era una revolución, y se va a empapar de todas esas corrientes pictóricas, también ideológicas, un contraste muy grande, esa dualidad va a aparecer en su personalidad, por una parte muy tradicional, con un gran, como diríamos, un pozo religioso fuerte, y por otra parte todas estas corrientes innovadoras que ella absorbe y que le sorprenden tanto.
podemos ver dentro de la parte realista, este cuadro va a presentar una escena de baño en Toro y las mujeres se bañaban con camisolas. Estas mujeres ya eran mujeres adultas, casadas, y dentro de una ciudad de provincias tan pequeñas que aparecieran en una pose, que ahora para nosotros sería algo normal, pero para la época no, pues era un poco comprometido. Y realmente no va a ser la censura de nadie, va a ser ella misma, la propia autocensura, la que hace que ella saque al patio el cuadro y en una tarde de verano, durante una siesta, ella coja sosa y raspe la figura de la derecha, porque aparece, es una figura que aparece con una desnudez más clara. Poco ha cambiado la Plaza de Toros desde que la pintara Delhi Tejero. Junto a ella tiene Toro un teatro, donde actúan las compañías que llegan a la ciudad y mantienen vivo los componentes del grupo Tespis, a los que dirige María Plana. ¿Qué va usted a hacer luego? Me daré un paseito por la ronda, cenaré y a la cama. Puede que la acompañe, veremos qué tal naipe tiene luego mi marido. Con el airecillo se seca la ropa que da gusto. Siéntese, Manola. Es que tengo que bajar esta ropa. No te me inclines cuando hagas esto. O sea, quédate más de pie, ¿entiendes? Esa inclinación no la hagas. Y mira que se lo recalqué bien a todas. ¿Por qué no inventa usted un aparato para la sordera? ¡Pero qué bestia! ¿Qué? Un tío que viene aquí levantando 200 kilos. ¡Una bestia! Sí lo es, sí. Bueno, le decía, señor Silverio, que podía usted inventar un aparato. Pero esos aparatos están ya inventados. Ya lo sé. Uno mejor todavía. Hay sorderas que no tienen remedio. En esta otra representación participa todo el mundo en Toro. La Semana Santa tiene rasgos singulares, como este ritual de la cofradía de Jesús que rompe el sosiego fúnebre de las calles toresanas en la noche de Viernes Santo. Pues la tradición trata que esta Santa Cofradía, los escribanos, lo que deben hacer a partir de las 12 de la noche es ir convocando a los demás hermanos de la cofradía, empezando por los diputados, en este caso es su sede, para luego seguir con los celadores y por último a los abades. Estos cofrades se conocen como los conqueros porque utilizan una conca para pedir limosna para la cofradía. La conca se usaba en Toro para probar el vino en las bodegas. Desde épocas remotas, el vino de estas viñas proporcionaba energía y alimento a los campesinos y a los peregrinos que extendieron su fama por la Vía de la Plata. Manuel Fariñas es un importante bodeguero de Toro. Para el vino de Toro, autorizadas son la tinta de Toro y la garnacha, para los tintos. Y para los blancos, Malvasía y Verdejo. Y una curiosidad, ¿cuántos kilos de uva más o menos hacen falta para producir un litro de vino? Para producir un litro de vino es un poco variable, porque hay viñas que producen más mosto en el mismo kilo de uva, pero podríamos decir como orientativo que el rendimiento está 60-65% para que sea un vino de calidad, que sería como decir que algo más de un kilo para producir una botella de 75 centilitros. ¿Dónde estamos? Estamos en el lagar de la bodega. Todas las bodegas tenían un lagar que es lo que hacía que prensara la uva para sacar el mosto y fermentar. Este es el sistema más antiguo que hay, que es una viga que hace de palanca con un contrapeso al final, una viga con un uso de madera. En definitiva es esto. Está aquí la miniatura, que es perfectamente hecha, ¿no? Uh-huh. Esto es la viga que tenemos aquí,
Esto es el contrapeso, que es la piedra del lagar. Esta pieza que hay aquí, que era lo que se utilizaba para subir o bajar, lo utilizaban dos personas empujando uno de cada lado, ¿no? Esto se llama el tortolar, la piedra, el huso, la viga y los tablones para poner encima de la uva para que la presión sobre la uva sea uniforme sobre toda la superficie y pueda romper por partes iguales la uva. ¿Y cuál es la diferencia del vino de toro de antes al de ahora? Bueno, el vino de toro de ahora ha cambiado muchísimo haciendo un pequeño cambio, porque fundamentalmente se mantiene lo principal, que es la misma variedad de uva, el mismo suelo, el mismo sol, las mismas horas de lluvia, con lo cual lo básico se mantiene. Y ha cambiado fundamentalmente la tecnología. Ahora los enólogos sabemos un poquito más que los de antes, pero fundamentalmente ha cambiado el consumidor, porque el consumidor de antes era el consumidor que trabajaba en el campo con un trabajo duro y que el vino era parte de la dieta. En este momento, el consumidor, afortunadamente, es un consumidor que toma vino, yo diría que por placer, por disfrutar, como se hace con muchas otras cosas, ¿no? Con lo cual, el consumidor ha forzado a que se cambie porque quiero vinos más suaves, más aromáticos, más agradables. El Duero y el ferrocarril señalan el camino de retorno a Zamora. Pero antes de regresar, buscamos en Morales del Vino un buen queso que case bien con los tintos de toro. El queso tradicional zamorano se hace con leche de oveja. Los hermanos Pastor tienen sus ovejas de raza castellana anejas a la quesería. La leche llega directamente a la batidora, donde irá cuajando lentamente conforme suelta el suero. El corte también es bastante fundamental el hacerlo, porque si lo vamos dejando, la cuajada al ir perdiendo va a ir saliendo suero, al ir perdiendo suero va cogiendo consistencia. Y si no vamos aumentando paulatinamente la velocidad... Los moldes dan forma a la cuajada, que por las tramas de relieves geométricos aparentemente caprichosos, seguirá soltando el suero sobrante hasta conseguir la solidez adecuada. Y una tijera se lo recorta. Se le recorta el borde, pero bueno, ya ves marcadas el cincho. Los quesos son introducidos en salmuera antes de ponerlos a madurar en cavas. Aquí pasarán entre 6 y 8 meses. Si están un año, adquieren ese picor característico que los hace especialmente sabrosos. Tendría un cierto picor a partir de un año. Volvemos a Zamora ya casi al final de nuestra etapa para encontrarnos con la ciudad menos conocida fuera y por ello la que más puede sorprender a los viajeros. Son los edificios modernistas que surgen a finales del siglo XIX y principios del XX. El teatro principal, recientemente restaurado y que vuelve a ser referente de actividad cultural de la ciudad, es una muestra de ellos. La hermosa maternidad de Baltasar Lobo, delante del Palacio de los Momos, podría simbolizar la convivencia de lo moderno y lo antiguo, especialmente en este primer ensanche de la ciudad, donde se instaló la burguesía mercantil de la época. Decía León Felipe que nada es más grande que la cruz, un símbolo hecho a la medida de Dios y también a la medida del hombre. Toda la ciudad, pero especialmente el casco antiguo, se convierte durante la Semana Santa en el escenario de un espectáculo en torno a la cruz, que sin embargo
rebasa el ámbito de lo religioso. Una exhibición de color y de formas en movimiento, envueltas en un impresionante silencio. De las muchas cofradías que salen a la calle, esta de las capas pardas quizás evoque como ninguna otra las primeras procesiones autorizadas en el siglo XIII para hacer representación del Señor el Día de Ramos, como señala el documento de la época. Los zamoranos fueron pioneros del uso de las procesiones para promocionar la ciudad y ya en el siglo XIX fundaron la Junta de Fomento de la Semana Santa para impulsar un turismo que comenzaba a acudir a Zamora en estas fechas. Los momentos de la narración bíblica, los pasos de todo el proceso que se conoce como la Pasión de Cristo, se representan a lo largo de la semana para originar en la gente toda la conmoción del crimen más injusto de la historia. Las obras de los grandes imagineros, la música, los pórticos románicos, las viejas calles, toda esa colosal y repetida puesta en escena acabará en la noche del Viernes Santo, cuando las tinieblas ambienten de luto la ciudad y las candelas y el golpeteo de los hachones acentúen el sobrecogedor rito de la muerte. La austeridad abigarrada de este cortejo, inspirado en el entierro de un campesino de Aliste, viene a reflejar quizás la aspereza mística del alma de Castilla. Un impresionante Cristo yacente, transportado sobre unas sencillas parihuelas, pone realismo oriental a la sobriedad castellana. Santa